Eso es La Mula TV y estamos aquí con, en esta ocasión, con Raúl Castro. Él es antropólogo y también periodista, hace ya unos buenos años, para conversar con él sobre lo ocurrido la semana anterior en referencia bajo el tema de la parada. Ocurrieron pues unos amagues, entre comillas, de saqueo, muchos de los cuales no terminaron siendo tales, en verdad, no hay ninguno comprobado, solo ocurrió en Gamarra el mismo jueves. Sin embargo, nosotros nos preguntábamos aquí en La Mula, ¿qué es esto? Estas reacciones de la gente como histeria colectiva, llamaron algunos, en las cuales las personas terminaban creyendo que efectivamente su seguridad se veía amenazada y que había una turba de personas que podían atacarla, y es algo inusual en nuestra capital, hace muchos años además, que no ocurre una situación de ese tipo. Y bueno, y es por eso que queríamos conversar con Raúl, quien además, por ejemplo, además trabajó hace mucho tiempo el tema de Barras Bravas. Bueno, Raúl, bienvenido a La Mula. Gracias, Carlos. Saludos a los cibernautas viendo esto. ¿Cómo llamarías eso que ocurrió la semana pasada con el amague de saqueos? Bueno, ahí tendríamos que diferenciar dos momentos en el proceso, ¿no? El primero, ciertamente, el que todos vimos en la tele, es decir, la puesta en ebullición de manchas de gente que efectivamente levantaron en peso la parada y después se fueron hacia Gamarra, y donde efectivamente ocurrieron saqueos. Pero un segundo momento es el que se da cuando en otros lados de la capital se corre la voz de que va a haber también saqueos, qué sé yo, en Comas, uh-huh, en el Mercado Central, uh-huh, en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, uh-huh, etcétera, ¿no? En diferentes puntos de la capital. Y entonces sí podríamos estar discutiendo conversando acerca de que en qué momento un evento localizado puntualmente en un espacio específico, como puede ser La Victoria, de pronto tiene, digámoslo así, metástasis en diferentes otros lugares de la capital, ¿no? Bueno, eso dice bastante acerca del clima de inseguridad que vive el país y puntualmente la capital en los últimos tiempos, ¿no? Y eso me llama la atención algo, es decir, pareciera que lo que más sorprendió no fue tanto, más que sorprende, no es los saqueos como tal, que no existieron, pero sí la amenaza, como una sensación de inseguridad. Pareciera que detrás hubiera casi un manto subrepticio en la cual la gente dijera, bueno, sí, pues en verdad puede ocurrir una cosa de ese tipo, no soy tan seguro como en realidad creo. Pero eso no se condice con cifras, es decir, Lima comparada con otras capitales no es tan insegura. Bueno, no con cifras de inseguridad, buen punto, ajá, pero sí con cifras de percepción de inseguridad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estaba revisando hoy la encuesta que hace esta institución, Nuestra Ciudad, puede ser, uh-huh, la encuesta de victimización, del 2012, yeah, y pone a Lima por encima de la percepción de inseguridad, uh-huh, de Buenos Aires, de Río, uh-huh, entonces, de Santiago, por supuesto. Tú te pones a pensar... De Río. Entonces te pones a pensar si en efecto esta percepción tiene un correlato con las cifras reales de, uh-huh, criminalidad propiamente registrada por la policía, por ejemplo, por el Poder Judicial, uh-huh. O más bien estamos en un momento en el cual el país, como te digo, y puntualmente la ciudad, están, digamos, sufriendo las consecuencias de la precariedad de nuestro sistema institucional, de nuestros sistemas institucionales, que no pueden dar soporte de reglaje, de poner en orden una sociedad, y frente a lo que realmente pasa en la calle, ¿no? También hay que mirar el papel de los medios de comunicación, ¿no? Hay un estudio clásico, el que cita este cineasta Michael Moore en, uh-huh, en Bowling for Columbine, ¿no? El estudio sobre la percepción de violencia que hay en Los Ángeles en su peor momento, ¿no? Y se demuestra con algunas cifras entre criminalidad real y percepción de criminalidad que a mayor cantidad de emisión de violencia que producen los medios, a su vez mayor sensación de
o creencia o certidumbre, si quieres, de que estamos más mal de lo que parece, ¿no? O estamos más amenazados de lo que parece. Por los tres factores: cobertura de medios, precariedad estructural en las instituciones peruanas y ciertamente coyuntura específica en cuanto a este punto de ebullición en la parada, es que creo que la gente en general ha corrido una voz, ha diseminado un meme, si quieres, de que estamos corriendo graves peligros frente a un levantamiento social en la ciudad, ¿no? Claro, además porque quizás lo particular de lo ocurrido en la parada es que es muy gráfico, es decir, esa imagen que se ve en televisión de un grupo enorme de llamados vándalos por los propios medios, te hace pensar que eso puede ocurrir en otras partes. Digamos, tú lo ves de manera, no lo ves como habitualmente lo ves una noche, uno, dos rateros sueltos, lo ves aquí todos juntos, pero es que además a mí me da la impresión de como si hubieran además en la propia ciudad pequeñas zonas en las cuales no hay soberanía del Estado, por decirlo de alguna manera. Pero además también las sensaciones de seguridad me parecen muy localizadas. Es decir, lo que suele ocurrir también, hablando de percepciones, es que una persona en la cual vive en una zona insegura ya desarrolla determinados códigos para lidiar con ella. Pero eso es una quería en ese lugar. Lo que parece aquí es que esas zonas que yo no conozco como inseguras y que suelen atravesar terminaron pues esparciéndose al menos mentalmente, no digo en la práctica porque no ocurrió, pero sí como que la nación terminara pues, como tú mencionas, con una metástasis llegando a determinados puntos de la ciudad, evidentemente no todos. Ese tema de percepciones, o ese tema de, digamos, ¿hay algo, algún tipo de estudio que tú veas, por ejemplo, la relación, es la focalización de la inseguridad, de eso, o únicamente solamente está como cifras disgregadas? No, no puntualmente para el caso peruano, pero hay algunos estudios clásicos, sobre todo en el mundo árabe actuales, también en el mundo, o sea, en el universo cultural de la India, Bangladesh y de Pakistán, y también en África, ¿no? Hay diferentes entradas. Lo cierto está en que, digamos, lo común en ambos, en los mencionados, se podría situar en dos cosas. Uno, la aparición para el caso India, por ejemplo, o África del Norte, es decir, el mundo árabe, la aparición de situaciones sociales y económicas particulares que hacen que estos países estallen en cierta ebullición. En India, los estudios hacen ver cómo, que es muy parecido a lo que puede pasar en Perú, cómo el de pronto auge económico que se empieza a vivir genera bolsones de insatisfacción. Digamos, es bastante racional pensar, además lo estamos viviendo, que esta nueva clase emergente avanza, digamos, económica y socialmente y genera un movimiento de tráfico comercial de tal modo que beneficia a muchos con el comercio y con el empleo, pero hay otros, sobre todo los que están en lugares precisamente como La Parada o como el centro, en algunas zonas del centro de Lima o algunas zonas de Barrios Altos, por decir algo, que se digamos, entran en un proceso de formarse como guetos de pobreza o bolsones de pobreza que se estancan, ¿no? Y que ven pasar la riqueza al lado y no son capaces o simplemente no hay forma de que puedan ser incluidos en ese movimiento comercial. Me genera privación relativa. Así es, una sensación de privación y ciertamente de condiciones estructurales reales, ¿no? De ver que no pueden avanzar en su desarrollo económico y social, ¿no? En el caso árabe está claro que fueron los movimientos de esta primavera que recientemente ha habido. Y en el caso africano, de África subsahariana, o sea, del África negra, está asociado, digamos, al pensamiento mágico religioso, que todavía está muy presente allá, donde existe efectos contagio acerca de enfermedades que se diseminan por la región
a partir de, de focos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, a ver, para hablar un poco en términos que son un poco más académicos, en ciencia política hay una literatura larga sobre movimientos armados, movimientos de protesta. La pregunta es, ¿por qué la gente protesta? ¿Y por qué la gente protesta con violencia? Eso concretamente, digamos, tiene efectivamente hay una variable política. Pero yendo a este caso, bueno, ¿por qué la gente se torna violenta? La gente no se torna violenta de la noche a la mañana. La gente, digamos, hay una serie de situaciones sociales y condiciones estructurales, como vuelvo a decir, asociadas a su condición social, económica y cultural, que incuba situaciones. En el caso de la parada, está clara, hay claramente una situación de economía delictiva alrededor de la economía de comercio que estaba en la parada, ¿no? De hecho, todos los cerros aledaños, el San Cosme, el Pino, Manzanilla, son zonas de alta, digamos, concentración de actividades delincuenciales, asociado a bandas de ladrones, a actividad de pandillas y a tráfico de drogas, ¿no? De hecho, muchos de los que ahorita pueden estar viendo esta entrevista deben haber pasado por Avenida Iquitos a recuperar sus faros y recuperar los parabrisas de sus autos, ¿no? Entonces es una economía que genera un sistema social viciado, presente en la ciudad y que conforma, si quieres, una masa de social bastante propensa a usar la fuerza para defender territorios liberados, ¿no? Esa es, digamos, una condición endémica de esta parte que puede ser un primer punto de partida a explorar si es que se quiere analizar esta aparente explosión de violencia. Más que nada diríamos que es la consecuencia lógica de un sector social dedicado a la delincuencia que está defendiendo su territorio, ¿no? Así es, pareciera que hubiera un sentimiento de territorialidad con respecto a esa zona y eso, bueno, tocaremos ese tema en el siguiente bloque, aquí nuevamente con Raúl Castro. Volvemos aquí a La Mula TV con Raúl Castro y hablábamos en el anterior bloque sobre una percepción de territorialidad de ellos. Y efectivamente hay estudios que demuestran eso. Dio la impresión de haber ocurrido, es decir, a mí me dio la impresión cuando veía los comerciantes, seguramente dentro, porque no eran los comerciantes quienes estaban en la pelea del jueves, pero gente que bajaba a los cerros y parecía un mensaje detrás diciendo, esa es nuestra zona, aquí nadie entra. ¿Hay eso efectivamente? ¿O es una hipótesis de trabajo? ¿O hay algo que lo demuestre? Bueno, los sucesos yo creo que han sido bastante elocuentes. Existe un seguimiento a la economía criminal de la zona desde hace 40 años. Estamos en 2012, ¿no? Probablemente 30 años. Digamos, las características del movimiento así lo dicen. Podríamos estar, o sea, si uno hace un análisis semiótico de lo que vimos por televisión y contrasta sobre todo con estudios etnográficos de gente que ha estado dentro, recuerdo un estudio de un chico argentino que estaba haciendo su tesis de sociología de la Católica, uno encuentra que en efecto lo que podríamos estar viviendo es un escenario paralelo similar a lo que viven las favelas en Brasil, ¿no? La favelización de esta zona, además curiosamente con características ecológicas similares, ¿no? Cerros desde donde se puede Controlarla. controlar una región, una zona,
y al mismo tiempo, digamos, tener un factor de hacerse un fuerte, ¿no? De hacer un castillo ahí impenetrable, donde no se puede, donde las fuerzas policíacas no entran así nomás. Claro. Sin embargo, Eso escapa, y eso es un componente también militar de la zona. Por así las es. zonas altas te da mayor seguridad que Así una es. zona plana. Así es, así es. Hay también una lógica de atrincheramiento, ¿no? En esta zona. Entonces, yo creo que la comparación con las favelas se aplica, en el sentido que se puede encontrar, como te digo, sobre la base de lo que uno puede ver semióticamente, oye, sobre la base de estudios etnográficos sobre el tema, y probablemente si uno revisa los registros policiales, también lo pueden corroborar. Uno puede entender que existen, como te comentaba, organizaciones criminales que desde allí manejan toda una serie de redes, de intercambios, digamos, de bienes robados, que promueven y organizan comercio de drogas. Y sobre todo que se convierte en una especie de centro neurálgico o una especie de, digamos, por decirlo de una manera, centro de inteligencia desde donde se ordenan los grandes robos de la ciudad, ¿no? Pero perdón, el apoderamiento territorial, por decirlo de alguna manera, parece no ser nuevo. Pregunto, y en este caso lo vinculo a tus estudios sobre Barras Bravas. Intuyo que ellos también lo tenían, es decir, cuando Absolutamente. es, esta es mi zona, esta no es la tuya, esta zona es de la U.S. de Alianza, y entre los mismos, las mismas barras puede ser del mismo equipo, pero hay zonas que no se mezclan. Absolutamente, absolutamente. O sea, la zona de El Pino, la zona de San Cosme y un cerro incluso que está más atrás que le dicen, tiene un nombre como el infierno, una cosa así, un nombre bastante, bastante explícito. Son zonas en los cuales los grupos delincuenciales están posicionados, al estilo Chicago de los años 20, ¿no? Determinadas, en este caso no familias, pero sí determinados grupos, redes de criminales, se apropian espacialmente Sí. sobre zonas específicas y desde allí generan un orden, otro orden paralelo al que el Estado institucional peruano puede, o local de La Victoria puede establecer, ¿no? ¿Y por qué disminuyeron las barras bravas en los 90? Es decir, digamos, hubo un apogeo de un apogeo de estas como número, que implicó también un apogeo de los estudios sobre estas, pero al final terminaron decayendo, su control fue bajando, y terminaron siendo actores ya no con la relevancia mediática que tuvieron en los 90. ¿Pero eso por qué ocurrió? Por dos o tres factores, digamos, inicialmente porque, como bien dices, hubo un momento de donde Perú atravesaba los estragos de la crisis económica, era post-crisis, y digamos, había muchos jóvenes, muchísimos, que estaban enfrentando el paro de ese momento, digamos, el desempleo, y encontraron en las barras una manera de ganarse la vida. En el sentido de, como los que hemos mencionado, encontraban en las barras especies de paraguas donde hacían comercio de drogas o apretaban a gente, como se dice, Sí. y que fue el lado más feo de las barras. Ciertamente hubo otros lados muy interesantes con respecto a participación juvenil, Sí. ¿no? Pero el lado más lumpen de la barra, que lo hubo, tuvo su momento de auge en aquella época. Y posteriormente hubo el consecuente recambio generacional, ¿no? Los que en aquel momento conformaban barras, hoy pueden estar por encima de los 35 o 40 años y por lo general se, digamos, integraron a otras redes de producción y, digamos, insertaron en la vida social, dejando a los pocos lumpenizados más bien en el otro terreno, en el terreno de las bandas organizadas, ¿no? Tenemos el caso de Payet, digamos, ¿no? Payet, el loco Payet, claramente asociado a prácticas delictivas, bueno, claramente en el sentido que todavía no está, el juez todavía no, el Poder Judicial todavía no ha determinado, pero según indicios pareciera ser que está asociado a redes de crimen y de apretar a la gente, ¿no? En general. Pero también sobre todo porque las barras como grupo, que es una buena manera de entender cómo canalizar pandillas,
las barras como fenómeno entraron en la institucionalidad de los clubes y desde dentro de las propias barras se empezaron a organizar algunas digamos, algún tipo de actividad que estaba más alineado con empoderar y mejorar la gestión al interior de los clubes que justamente dinamitarla, ¿no? Pienso claramente en lo que han hecho en los últimos 2 o 3 años estos grupos que, por ejemplo, han hecho ONGs y que organizan partidos. De hecho, el grupo de la U, de Trinchera Norte, no recuerdo el nombre, Solidaridad, algo, organizó partidos con los cuales llegó a pagar salarios enteros de un par de meses del equipo, ¿no? Entonces un viraje de muchos de estos activistas comprometidos a salir o dejar las calles, a dejar la piedra como el arma, para pasar a hacer gestión institucional paralela a la de los propios clubes, ¿no? Ahora, mencionaste al inicio de la conversación que luego ocurrió el jueves, la semana anterior en general, en la parada tenía una base estructural. Y también mencionas una base estructural en lo ocurrido con la Barra Brava. En el año 87 Hugo Negra advertía de un posible comportamiento anómico en la sociedad peruana, que años después, no, y años después surgió, efectivamente, esos estallidos de violencia sobre el suelo lumpenizado de las barras. En esta última década lo que se viene hablando es precisamente, no de anomia, pero sí de expectativas insatisfechas, es decir, de un crecimiento económico que alza y que aumenta las expectativas de la gente, pero sin embargo también la sensación no es precisamente de beneficio personal, no se suele encontrar, y el correlato político, eso serían una serie de conflictos dispersos a nivel nacional que expresan todo menos alegría, expresan entre comillas descontento. Entonces ahí está disconexión entre el discurso oficial, las cifras macroeconómicas, y en general, pues lo que ocurre a un nivel micro. ¿Esto puede incubar algo? Lo digo además porque quizá en el debate nacional no se toca mucho esto, pero en medios extranjeros lo ponen como una gran paradoja, ¿no? Por ejemplo, los medios norteamericanos, digamos, cuando The Economist o New York Times o la misma revista Time tocan el caso del Perú, tocan como un gran enigma. ¿Esto qué podría generar en el mediano plazo? Bueno, Hugo Neira, que es un intelectual muy respetado, muy respetable, creo que se dejó llevar en ese momento por un esquema, digamos, rígidamente marxista en su análisis, ¿no? De hecho, utiliza categorías marxistas para hablar de lumpenproletariado y cosas así. Yo no creo, me parece un poco desfasado, una visión un poco desfasada de lo que está viviendo el país y lo que está viviendo lo que se denomina el mundo emergente, ¿no? Lo que está viviendo los países del BRICS, lo que está viviendo Brasil, Rusia, China, lo que están viviendo algunos países del mundo eslavo, Sudáfrica y en América Latina, por supuesto, Perú, Colombia, principalmente, ¿no? Estamos muy lejos de tener fenómenos de anomia en el sentido de pérdida de control de las masas. Yo no sería, como te digo, tan determinista en una evaluación, sino por el contrario, enfatizaría el alto grado de desarrollo económico y social en grupos humanos que antes pudieron haber sido informales, pero que hoy están claramente comandando un movimiento económico en el país, ¿no? Lo mencioné hace un rato. Lo mismo pasa en India, lo mismo pasa en Rusia en algunos sentidos. Aparecen clases medias, lo ha dicho Arellano, lo dicen los analistas, que son diferentes, pues. No son las clases medias, no son, para empezar, las clases proletarias, digamos, de trabajadores, working class clásico, que digamos, se establece alrededor de una cultura que podría denominarse culturas de pobreza, ¿no? O sea, que digamos, el working class en el sentido de que es clase trabajadora con ingresos precarios y estables. Tampoco es una clase media tradicional que proviene de los burgueses asociados a oficios, ¿no? Es una nueva clase creativa
asociada justamente a este surgimiento de actividades económicas que tienen que ver más que nada con la moda, en el caso de Gamarra, ¿no? Por supuesto con la industria, pero con la industria textil, pero el fuerte, digamos, el móvil económico de esta industria no es estrictamente el que la gente se vista, sino es que la gente se vista bien, se vista con ropa de calidad. Entonces hay un elemento ahí de, como te digo, de economías creativas que es relativamente nuevo y que pasa también en la India, ¿no? En el caso de la India me parece interesantísimo para seguir por las magnitudes que tiene, por las similitudes que tiene con el país. Esta clase media, nueva clase media emergente, como te digo, está conduciendo al país, pero sin embargo, es claro de que existen sectores que no necesariamente se están asociando o están, digamos, teniendo una eslabonándose a las cadenas de producción de esto, de estas actividades económicas, ¿no? Ahí está ahí está el descontento. Ahora, una pregunta para acabar. Estas nuevas clases, por lo general, cuando surgen, tienen o suelen imprimir también algún tipo de correlato político. Así es. Pero en esta, al parecer, no es claro. O sea, bueno, también por ser de partidos políticos, ¿no? Intuyo que en esto, mirándolo ya para cerrar, no hay o no se ve todavía. No, lo hay parcial y fragmentadamente, un poco con Perú Posible, un poco con el Fujimorismo, bastante con el Fujimorismo, un poco ahora con el humanismo. Las partes más, y aquí probablemente esté mi enfoque personal y preferencias personales, pero las partes menos modernas de este movimiento están con el Fujimorismo, porque básicamente viven de la prebenda, de la corrupción. De hecho, que el presidente esté preso por ese motivo, entre otros, es consecuencia justamente de un sistema político y económico basado en picar, ¿no? Como decía un querido tío mío, el cobrar las cuotas, ¿no? Al momento de hacer gestión pública, ¿no? Era totalmente en gestión pública durante el Fujimorato, era ley que la gente picara. Y se cobraron sus cuotas porque así era el sistema, ¿no? Bueno, y Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya seguramente conversaremos en otra ocasión. Bueno, eso ha sido todo para Mula TV. Y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias.